Señor presidente, repasando algunas partidas, nos damos cuenta que no hay partida para el convenio de la ruta de la Garnacha. ¿Ha sido un olvido o es que no vamos a entrar? Señor Lamata, su partido ha puesto fuerte por la comarcalización, pero en Cha creemos que después de ver 2 años de funcionamiento de nuestra comarca y de otras comarcas gobernadas por su partido, igual tendríamos que llamar la descomarcalización, porque ustedes en cuenta de construir, destruyen. Cha, por su mala gestión, por el despilfarro y por no saber estar, va a votar en contra de este presupuesto. Este dictamen no es más que el reflejo de la situación política y administrativa de esta institución. Este presupuesto que se presenta es un caos, que una vez más se presenta tarde y mal, rematadamente mal, desde el punto de vista estructural, pero también desde el fondo. Se trata del documento definitivo. ¿Cómo lo valoramos políticamente? Así es imposible. Con un presupuesto de 3 millones de euros, considerando las modificaciones por generación de crédito del presupuesto prorrogado del 2008 por valor de casi otros 3 billones, casi el doble, así es increíble. Ha sido imposible estudiar la documentación que nos han enviado. Tenemos un presupuesto, un documento de presupuesto que no se corresponde ni se adecúa a la liquidación del año anterior, un presupuesto en el que las inversiones aparecen parcialmente, las otras aparecen en modificaciones presupuestarias, y 4 modificaciones presupuestarias que no se han incorporado a este presupuesto, que no sabemos cómo se van a liquidar y que hacen imposible estudiar este documento. Que es imposible de todo tipo analizar este presupuesto, y sorprende todavía más el presidente la alegría con la que da y la que habla de partidas que aumentan y partidas que disminuyen, porque si no se, aquí sin incorporar las modificaciones presupuestarias es totalmente imposible hacer cualquier estudio de este presupuesto, y si ya tenemos en cuenta la liquidación del 2008, las continuas modificaciones del 2008 y los reconocimientos extrajudiciales, que sorprende también que esta tarde se vuelvan a traer reconocimientos extrajudiciales del presupuesto prorrogado, hacen totalmente imposible hacer cualquier análisis de este documento.